Bienvenidos amigos televidentes. La entrevista de hoy está dedicada a la autora Verónica Ormachea Gutiérrez, cuya carrera yo he seguido de cerca. Es graduada de periodismo en la Universidad Católica, pero se ha dedicado ahora a las letras y es una de las pocas escritoras que ha sido invitada a la Academia de la Lengua, ¿no? Donde es colega mía. Bueno, vamos a hablar de sus libros y sobre todo hacer énfasis en el último libro que ha publicado sobre uno de los tres varones del estaño, sobre Mauricio Hochschild, cuya figura es muy controvertida en Bolivia. Bueno, la primera obra de es Los Ingenuos, una preciosa carátula que ya la vamos a ver. Es mi madre. Ah, es tu mamá. Sí, sí. Hombre, qué bonita, preciosa. Bueno, y es un libro grueso, con muy buena crítica. Aquí hay un comentario de José Gramón de Moragas. Es una novela que penetra con agudeza en un cambio sociopolítico profundo en la historia de Bolivia de los años 50 del siglo XX. Los escenarios tienen un notable parecido con los cambios que se dan hoy en Bolivia. Hay otro comentario de Lisa Carter, del Literary Magazine de Estados Unidos, y de Manfredo Kempf, creo que él te presentó, ¿no? Sí. Con gran destreza literaria, la autora presenta una obra conmovedora. Hay otro comentario de Carlos de Mesa Gisbert y otro de Roberta Layuz, diplomática mexicana, en la revista Nexos. A ver, como no este es el tema de nuestra entrevista, haznos una síntesis. Son los años 50, ¿no? La primera novela histórica sobre la Revolución Nacional. Ya. Y es escrita desde la óptica de los caídos, ¿no? Sí. Es la única novela que se ha escrito sobre el tema. O sea, tú hablas de la clase media boliviana caída o de la... De la oligarquía. Terrateniente principalmente, terrateniente, ¿no? Ya, en La Paz. En La Paz, principalmente sí. En La Paz. El libro empieza con el colgamiento de Villarroel, sí. Que no se puede entender la revolución sin ir un poco atrás y entender la lógica de toda esa generación, ¿no? Sí. Que eran Villarroel y todos los que vinieron de la guerra del Chaco, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y que tus personajes principales son, todos adolescentes? Sí, en realidad es la historia de una familia. De una familia. De una familia. ¿Y tomas un par de generaciones de esa familia? No, es solamente una generación y son simplemente unos 4 o 5 años, los años más duros de la revolución. ¿Cómo la revolución afecta a la oligarquía en ese entonces? ¿Y tú no le tienes ninguna simpatía al MNR? No le tengo ni simpatía ni no simpatía, no me dice nada. ¿No te dice nada? Nada. ¿No le asignas ninguna importancia histórica? Lo considero como parte de la historia, pero no sí. Como... ¿No le das méritos? No. En realidad no, la política no es algo que me interese, y la política de esa época, ¿no? No es algo que me interese, o sea que realmente no es algo importante para mí. ¿Pero tu novela es o no? Bueno, la novela es la historia de una familia, sí. oligárquica sí. En realidad, terrateniente, sí. que sufre los avatares de la revolución. Sí. Los oligarcas tampoco eran santos, sí. Porque había el pongueaje, existía la esclavitud del pongueaje y fue tremendo. Ahora, quien abolió el pongueaje fue Villarroel, no fue Paz Estenssoro, fue después Villarroel. Después del primer congreso indigenado, exactamente. ¿No? 45. Exactamente. Sí. Ahí fue. Bueno, no se llegó a abolir porque tuvo que llegar al 52. Para que realmente... 6 años después. Para sí. Que hayan los cambios profundos. Exacto. En ese sentido hubo cambios profundos, sí. Porque se abolió el pongueaje que... El litanaje también. Que fue algo que no sí. Tiene nombre, ¿no? Sí. Y además
en una época tan cercana, estamos hablando de hace 60 años, cuesta creer que hubiese habido esclavos en nuestro país, pero así era, ¿no? No fue como en Estados Unidos, que los esclavos, se abolió la esclavitud hace 2 siglos, pero no ahora, o sea, no en el caso boliviano, que recién hace 60 años abolió la esclavitud. Ya. ¿Tú has hecho mucha investigación bibliográfica? Sí, ha sido muy difícil. Ha sido, yo creo, que lo más difícil de la obra, porque como la historia la escriben los ganadores, la escriben como quieren. Claro. No, este libro justamente muestra el otro lado, ¿no? Con fuentes, yo tuve que acudir a movimentistas, a falangistas, a militares, a opositores, a oligarcas, para que poder tener una visión más completa. Claro, hay varios libros sobre Zabepa, por ejemplo, ¿no? Claro, hay Razón de Patria, de esta logia militar, sí. Razón de Patria, sí. Pero yo, bueno, ellos eran más bien del lado sí, movimentista. Claro. Yo acudí al lado falangista. Y los falangistas han escrito varias obras sobre pero campos de concentración. Exacto. Pero todo eso estaba discontinuado. Y está La Muerte de un Sabequino. Esto es de antes, ¿no? La menciona. Tiene que estar, claro, la menciona, sí. pero no en profundidad, porque en realidad la historia es de la familia. De esta familia que, sí. Como te decía, sufre los avatares de la revolución del 52, ¿no? Muy bien. Es con la que más éxito has tenido. Bueno, ¿no? Parece que sí, han salido 3 ediciones, sí. Se ha vendido en varios países, ganó... ¿Tienes algún agente literario? No. ¿Como la Amalia Dekker? No. Ella tiene uno. Me gustaría tener un agente. Sí, claro, te ayudaría mucho. Eso, y bueno, lo que pasa es que este editorial cerró, y ahora he publicado en una nueva editorial el nuevo libro. La tercera edición. Bueno, tu segundo libro... Esta edición está en inglés. Es el título en español, ¿cómo se llama? Entierro sin muerte. Entierro sin muerte, ¿no? Es el secuestro de Doria Medina por el MRTA. Sí. Lo que pasa es que tenía, esta es la cuarta edición, la tenía en inglés. Ajá. Y las otras ya no las tengo, por eso la traje. ¿Esta tiene fotos? Sí. Sí, están las cartas. Ah, están las cartas. Las cartas cuando Samuel, fue secuestrado. Sí. Por el MRTA. Ahora, esta es una obra que tiene relación con el propio Samuel. Él te pidió que la escribiera. Exacto, así fue. Yeah. Él me pidió que escribiera esta historia. Sí. Y fue una experiencia extraordinaria, porque en realidad fue el primer libro que escribí, es un ensayo, claro, es un ensayo, y bueno, se han publicado muchas ediciones, una en inglés, está en Amazon, y fue notable, porque con el dinero del secuestro, se hizo el asalto de la embajada. De la embajada en el Japón. De Japón. Japón en Lima. En Lima. Sí. Claro. Y ellos, eran los mismos guerrilleros. Claro. Eran los mismos. Ellos obtuvieron unos 1.300.000, creo. Claro, como 1.500.000, sí, más o menos. Sí. Y con esa plata se habría financiado. Compraron una ambulancia en Lima y. Claro, hicieron el asalto. Armas, sí. Hicieron el asalto. Que además que acabó en, bueno, todos sabemos cómo acabó, Fujimori, sí. Metió por abajo las tropas. No, fue genial, con Montesinos, ¿no? Claro. Que ambos están presos hoy día. Imagínate. Y, pero por otros motivos. Por otros, bueno, por la corrupción, que es el mal endémico de América Latina. Pero es curioso cómo hay imágenes que no agradan a la opinión pública. Esa imagen de Fujimori mirando a los guerrilleros muertos y subiendo las escaleras de la embajada causó bastante impacto. Desagrado. Sí. Desagrado. ¿Por qué yo le digo esto? Porque, sí. Porque se rindieron los guerrilleros. Ah, se rindieron. Se rindieron. Y había un par de mujeres, si no me equivoco, sí. Se rindieron y los mataron igual. Por eso ha habido
mucha crítica y mucho desagrado en torno a esa fotografía y en torno a lo que pasó, porque a pesar de que se rindieron, los mataron. Claro, esta gente fue habilísima, la gente del Ministerio del Interior del Perú, porque primero pusieron unas músicas muy altas y permanentemente, las 24 horas. Y los guerrilleros y los rehenes pensaban que era para cansarlos, para fastidiarlos. Pues que necesitaban ese ruido para hacer el túnel. El túnel, sí. El sí. túnel famoso. Y el túnel acabó precisamente en los bajos fondos de la embajada. Sí, exacto. El golpe fue espectacular. Fue realmente espectacular. Los guerrilleros estaban jugando fútbol. Claro, cuando asaltaron, cuando tomaron, sí. Pero según testimonios y según textos que yo he leído, oían cuando iban cavando el túnel. Querían distraerlos con la música, pero querían, oían cuando iban a cavar el túnel, y en el momento que explotó, bueno, entraron, los mataron a todos. Y empezaron a sacar a los rehenes, que eran como 120 y tantos, claro. No me acuerdo. Estaba un pariente mío que está fuera del país, que es Jorge. Jorge, Murcio, sí, sí. A quien el gobierno después le dio el cóndor de los Andes. Claro, no realmente. Se portó con mucho valor ante los guerrilleros. Bueno, pero ese no es el tema de tu libro. El tema empieza con que una noche se recoge de su oficina el industrial Doria Medina con su chofer y pasa por el Parque de los Monos, el llamado Parque de los Monos, y ahí le cruzan y lo tiran en tierra al chofer y se lo llevan a él. Exactamente. ¿No? Así y dura fue. Como 40 días. Claro, estuvo 40 días y la familia decide separar a la policía del caso. Exacto. Y contrata, sí, a un ex agente de la Scotland Yard, y él junto a la familia, que se hace una especie de comité, empiezan a hacer las negociaciones con los del MRTA. Pero una cosa que yo he leído, me la ha contado Oscar Bonifaz, es que la firma inglesa contratada no era de policías, era de psicólogos. Probablemente, sí. Probablemente tenían entrenamiento, sí. Porque manejaron muy bien el tema. Claro. ¿No? Manejaron muy bien y lograron sacar con vida al Samuel de estos 45 días, sí, en que no pudo ver la luz, que estuvo en un cuartucho. En el alto. Nunca se ha sabido, porque lo trasladaron de un lugar a otro, ni él mismo sabe, ni él mismo sabe. Lo trasladaron de un lado, de un lugar a otro, y encerrado, pues, en contenedor dentro de una casa. Y no vio la luz durante 45 días, comía, sí, le daban de comer, pero no vio la luz y no tuvo en contacto y rezaba. No sabía cuándo era día y cuándo era la noche. Pero él llevaba un recuerdo, sí, de días, ¿no? Yo tengo el zapato. Sí, yo tengo todavía ese zapato, que no sé por qué no se lo he devuelto, y me lo ha dado, y está en la foto, en el libro, donde hacía un calendario, porque como no hablaban con él, ¿dónde está esta foto? Como no hablaban con él, esta es. Ya. Él escribía por un ventanuco que había ahí arriba lo que quería o lo que... Con un clavo. Con ese mismo lápiz. Ah, con un lápiz. Con esa pluma, ya, digamos. Ya. Hizo este calendario que se ve aquí. Sí. Para no perderse, porque no sabía qué fecha era, sí, si era de día, de noche, no sabía nada. Más bien, él se daba cuenta... Terrible, ¿no? Terrible. Él se daba cuenta de las horas, sí, por las comidas. Si era o desayuno, o era almuerzo, o era la cena. Era la única, era la mejor manera. Que debió ser el mismo menú. Algo de arroz, imagino. Él decía que no comía mal. Bueno, y lo curioso es que fue un grupo, no disidente, sino paralelo a Sendero Luminoso. Era claro, el MRTK. El MRTA. MRTA. Era un grupo guerrillero. Urbano, sí. Sí.
Era un grupo guerrillero que decidió ponerle los ojos a un empresario boliviano y financiar el asalto a la embajada del Japón. Y le resultó la mitad, porque le dieron la plata, el 1,5 millones, pero ya el asalto ya fue más complicado, porque los mataron a todos y todos se encuentran en una tumba sin nombre. Pero el libro termina cuando Samuel vuelve a su casa y vuelve a la vida. A los 2 días se Aparece va. en obras. No, se va a trabajar. Es notable, notable. Había perdido 10 kilos y 2 días después se va a su oficina a trabajar. La idea, la imagen que tiene Mauricio Hochschild es que llega a Bolivia con muy poco dinero desde Chile. Creo que un tío le presta 5.000 libras para venirse. Es ingeniero de minas, Sí. graduado en una buena universidad de Alemania, y sale muchos años antes de la persecución. Se hace argentino,